Buenas amigos, aquí andamos nuevamente en el garaje de Chuy. En este video vamos a reemplazarle los empaques del cobertor de las válvulas de esta Forescape. Así es de que ahorita vamos a prender lucecitas para que se vea un poco mejor y ahorita le vamos a dar. Ok, vamos a empezar por quitar esta manguerita, estos cables que estaban aquí. Mover todas las mangueras que se puedan. Ya movidas todas las mangueras hacia los lados, ahora vamos a desconectar todos las bobinas. Esta está quebrada de aquí. Bueno, como esa no se puede desconectar, vamos a quitar la bobina. Si quieren pueden dejarlos conectados y quitar las bobinas. Así, vamos a hacerlas hacia un lado. Vamos a quitar este. Okay, ahora sí vamos a quitar todos los tornillos de la tapa, que vienen siendo unos de la medida 8. Thank you.
Y ahí salió. ¿Qué? Ya me llevé la tapa para allá, para el... para la mesa, y ahorita le vamos a cambiar el empaque allá en la mesa. Vamos a darle una limpiadita aquí. Bueno, los empaques que vamos a cambiar van a ser este, este, este y este. Así es de que ahorita vamos a quitarlos, darle una buena limpiada con brake cleaner. También duros. Thank you.
Ahora sí, Gallo, miren, ahí está el empaque puesto. Vamos a llevarlo y a poner todo para atrás. Thank you.
Bueno, ahí quedó nuestra tapa ya puesta. Ahora sí vamos a empezar a poner todo para atrás. Ok amigos, ahí quedó todos nuestros componentes ya para atrás. El gasket ya está nuevo. Ahora sí vamos a ver si ya no tira aceite, porque estaba tirando aceite por todos lados. Ustedes vieron las bobinas, ahí tenía mucho aceite. Así de sencillo es para cambiarle este empaque de las válvulas. Bueno gallos, ahí concluimos este video y suscríbanse. Si no se han suscrito, pues háganlo para estar subiendo más videos y vean ahí los nuevos videos que subo. Que estén bien.